Voy de camino a Veracruz. Quiero decirles que estoy de veras preocupado, que México está colapsado. Hay que parar ya las obras de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya. López Obrador es un hombre atrapado en el pasado. También está empecinado en construir una refinería para producir gasolina, cuando todo el mundo está en pleno cambio hacia los autos eléctricos. Hola. Ahora estoy recorriendo Aguascalientes. Esta vez estoy estacionado en una gasolinería como muchos de ustedes me lo sugirieron. Hola, ¿qué tal? Voy terminando un recorrido por 10 municipios del Estado de México. Rolando vende tamales en Polotitlán. Se atrasó con los pagos y perdió su casa. Lo sigue luchando para salir adelante. Quesos Lupi es un ejemplo de empresa familiar de 3 generaciones en Aculco, fundada por Don Chema. Dio mucho gusto regresar a Soyaniquilpan. María del Consuelo diario acaba con la espalda molida, pero con la enorme satisfacción de ser el sostén económico de su casa como millones de mujeres. Disfruté mucho volver a estar en Huehuetoca, donde tengo grandes amigos. Ahí se hacen vagones de tren y metro para México y para el mundo. En Cuautitlán Izcalli, Jorge Pascual está muy orgulloso de trabajar en la fabricación del primer vehículo 100% eléctrico de la Ford a nivel mundial. Manuel y Armando son taxistas de Tonanitla. Ecatepec es el municipio más poblado de todo México. Ahí mismo en Cuautitlán comimos en el negocio de Mónica y Roberto, a quienes, a diferencia de los restaurantes, les han aumentado las ventas porque casi todo lo que venden es para llevar. Cintia tiene su estética en Tecámac. La iniciativa de reforma a la industria eléctrica de López Obrador, que pretenden votar esta semana, te puede afectar a ti muchísimo más de lo que te imaginas. Te quiero decir por qué te va a afectar. Porque es un gravísimo error y, en el fondo, por qué lo están haciendo. Aunque ellos no quieren que lo sepas. Hoy la energía más barata y más limpia es esta, la que se genera con los rayos del sol, que son gratis, abundan en México, no contaminan, o con el viento, o con plantas muy modernas de ciclo combinado. Bueno, pues actualmente, por ley, la CFE tiene que comprar la electricidad más barata para podértela vender a ti en tu casa, en tu negocio o en una fábrica, lo cual es bueno por el costo, pero también porque es la más limpia. Pero la iniciativa de López Obrador va en sentido totalmente contrario. Lo que promueve es generar energía sucia y cara. Y tú has de estar pensando, es que eso no puede ser cierto. O sea, ¿cómo puede un gobierno preferir la electricidad más cara y que además contamina? Bueno, pues la razón es muy grave y no quieren que la sepas. Le voy a poner pausa para poderlo explicar. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma que hemos aprobado ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. La reforma energética es constitucional. Y el mundo entero
ha volteado su mirada hacia nuestro país. Hice una regla de oro en el alpinismo que cuando se ha alcanzado la cumbre, el festejo desmedido es muy peligroso, porque el oxígeno es escaso. Y nuestro país conoce de festejos de fin de año que se han convertido en pesadilla de año nuevo. Sigamos audaces, pero prudentes, con los pies bien puestos en la tierra, construyendo el México moderno y de oportunidades con el que todos soñamos. Tenemos dos grandes retos por delante. Primero, la aplicación de un modelo de transparencia que le cierre las puertas a la corrupción. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Y segundo, la implementación. El reto ahora es hacer realidad la reforma. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Señor presidente, señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos, sí, pero para que emanen acuerdos, que en el eje de la teoría política se encuentra el correcto entendimiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entendimiento que no es ni la obstrucción de ayer, ni la subordinación de antes de ayer. Entendimiento que es como hoy, colaboración en lo correcto. En este Congreso plural se ha demostrado que ser oposición no significa ser obstrucción. Mantengo la firme convicción de que esta legislatura, y reconozco a todos los integrantes aquí presentes, ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso mexicano. Hemos deliberado y hemos acordado, hemos discutido y nos hemos encontrado. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas. Telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores para nuestro país. Porque el futuro le pertenece a los que se atreven a cambiar. Y en estas extraordinarias fechas de convivencia con la familia, podremos mirar a nuestros hijos a los ojos con plenitud interior, con la plenitud que da el deber cumplido. Muchas felicidades y que viva México. Pero por favor le pido al gobierno que no cometan este error, que consulten especialistas de la UNAM, de las mejores universidades mexicanas. Se van a dar cuenta de la gravedad. Para eso están cambiando la ley. O sea, es un disparate que te va a afectar por dos razones. Pues una de dos. O te suben la luz o usan los impuestos para subsidiar, lo cual implica que haya menos dinero para servicios como agua, calles, caminos, hospitales, medicinas, becas. O sea, de algún lado tienen que tomar ese dinero. Si esta reforma se aprueba, significará retroceder décadas. Lo que importa es que el país tenga energía suficiente, limpia y a buen costo. Por eso hago un atento llamado a las fuerzas de oposición
y también a los legisladores de Morena que sí quieran el bien de México, a dejar de lado argumentos ideológicos, a que discutamos con razones. Les pido que no cometamos este gravísimo error. Hola, ¿cómo estás? Voy saliendo hacia Tlaxcala. Ha 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 ha